Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Agradecida de que nos acompañes cada semana y, por supuesto, agradecida de Dios por la valiosa oportunidad de compartir cada domingo con ustedes. Desde Opiniones hemos querido desarrollar un espacio de diálogo, un espacio de construcción para aportar en la búsqueda de soluciones a la crisis que atravesamos en este momento en nuestro país. Por esto hoy, desde nuestros estudios en el ámbito de un desayuno, compartimos, desarrollamos un panel de ideas, de propuestas y de opiniones con directores de diferentes medios y figuras de la sociedad civil, quienes no darán su parecer en torno a la crisis que estamos viviendo, posibles soluciones, respuestas y, sobre todo, sus opiniones en torno a esta situación. Acompáñanos en esta entrega especial. Iniciamos de inmediato. Globales, un vistazo por las noticias más relevantes alrededor del mundo. Por primera vez desde el inicio del brote del coronavirus, la cantidad de brotes que se presentaron en el resto del mundo supera a las de China. Los contagios por el nuevo virus fueron superiores a los registros en China, anunció la OMS. Se registraron 411 nuevos casos en China y 427 alrededor del mundo. En Madrid, la Comunidad de Madrid ha informado sobre el primer caso de coronavirus en la capital española, elevada a 7 el total de los confirmados en el mismo país. Se trata de un joven de 24 años que recientemente viajó a Italia. En Indonesia, al menos 5 personas han fallecido tras permanecer desaparecidas casi 20.000 personas que quedaron atrapadas en los desplazamientos e inundaciones en Yakarta a raíz de fuertes lluvias registradas a inicios de esta semana. Hasta aquí las globales. Recibimos a nuestros invitados en este desayuno, como les decía, panel para conversar acerca de la crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país y obviamente para disfrutar de los alimentos que serán servidos en esta mesa. Tengo a mi izquierda a José Monegro, director del periódico El Día. A mi derecha el señor Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, el politólogo Daniel Pou y también con nosotros Trajano Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia. Así que bienvenidos a Opiniones, muchísimas gracias por la receptividad en aceptar esta invitación y sumarse a este espacio que pretendemos sea de construcción en aportar soluciones a la crisis que estamos atravesando en estos momentos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias y eso esperamos, aportar algo. Bueno, lo primero que quisiera es que abrir la mesa, el desayuno, bendecir los alimentos, pero ir conversando en el parecer general que tiene cada uno de ustedes en torno a la situación. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia? ¿Por qué llegamos hasta donde estamos? ¿Y cómo salir de esto? Me gustaría escuchar e iniciar con nuestro politólogo invitado, el señor Daniel Pou. Bueno, muchas gracias por brindarme la participación, Lenis, de estar aquí contigo y estos distinguidos amigos. Y pues poder compartir algunas reflexiones sobre la situación en que nos encontramos, el trayecto. Yo creo que oigo a la gente hablar de crisis electoral como si fuera una crisis puntualmente electoral. Y hay que saber que desde el punto de vista sistémico, cuando hay una crisis general, como es la crisis que hay de la democracia en República Dominicana, que para mí es el referente de todo lo que está sucediendo, cada hito va tomando una configuración que, dependiendo del nivel de impacto que tenga, pues la dimensión de ese impacto suele amplificarse. Y claro, una crisis que ha afectado el sistema electoral, pues indiscutiblemente que tiene un impacto de gran alcance en toda la población. A través del tiempo, los partidos en República Dominicana han venido abandonando lo que son las prácticas democráticas. Y eso ha traído como consecuencia
que gran parte del sistema de partidos se haya fracturado, otros se encuentran... Yo creo que ya se fracturaron todos. Bueno, casi, prácticamente. Otros han estado manejando sus crisis a lo interior, pero con muchas tensiones. Y otros sencillamente empiezan a tomar de manera más aguda puntos de vista sobre su rol en los procesos. Entonces, esto ha venido creando una situación que, como actores fundamentales del sistema, ha llevado a los partidos a socavar, señores, las prácticas democráticas en su relación con la sociedad. O sea, esto es una expresión de lo que se vive dentro, al interno de los partidos, claro. Se ha manifestado ya de manera externa. Sí, o sea, ya se traslada. Y digo esto porque si observamos encuestas como el Latinobarómetro de las Américas, los partidos políticos en República Dominicana se encuentran en el último peldaño de credibilidad de la población. Es lamentable, pero podemos comer, ¿eh? Ah. Comemos, escuchamos. Sí. La opinión de usted, don Percio. Bueno, yo creo que, y esto lo he repetido más de una vez, yo creo que la... Buen provecho. Buen provecho. O sea, la crisis de los partidos oficiales terminan siendo crisis nacionales, porque afecta a todo, afecta al sistema político, incluyendo la oposición, que a veces se hace parecer que no, pero afecta esa dinámica, afecta a las instituciones y afecta, evidentemente, la credibilidad. Es una cosa que puede ser tan sólida como una roca, pero tan frágil como un cristal, que es la confianza. Yo creo que la sociedad dominicana ha llegado a un punto en que la confianza está en crisis. Y una cosa podemos decir que está en crisis es la confianza. La gente no cree en las instituciones, la gente no cree en los partidos. Y hace mucho tiempo que las encuestas nos han estado dando algunas cifras que tal vez las pasamos por encima y no le ponemos mucho caso. Y es que más del 60% de las personas consultadas se declaran independientes. Dicen que no tienen partidos, que no tienen afiliación a partidos, lo que quiere decir que los partidos han ido perdiendo esa credibilidad. Y ante una situación como esta, yo diría que la suspensión de las elecciones simplemente fue la gota que rebosó la copa. Aquí hay un cúmulo de factores, de acciones reprochables que se han estado produciendo en la sociedad dominicana. Corrupción, impunidad, calidad de los servicios, desorden, la falta de ordenamiento en sentido general de la sociedad, y está culminando en esto. Aquí, obviamente, es posible que ninguno de los actores que intervino en la decisión de suspender las elecciones pareció tener claro las consecuencias de esa suspensión. No solo en el hecho mismo, sino en lo que ellas producían en el cuerpo social de República Dominicana. Creo que no lo visualizó claramente la Junta. Creo que los partidos políticos que intervinieron acogiéndola, incluso pidiendo la cancelación total, tampoco lo apreciaron. Y creo que el gobierno tampoco tuvo claridad del efecto que eso tenía. Quizá el que más claridad, porque en el momento en que se va a tomar la decisión, según ha salido a relucir luego de que pasó la traumática suspensión del 16 de febrero, el único partido que en principio planteaba una suspensión parcial era el partido de gobierno, quizás porque entendían el daño que le podría hacer a la imagen y así se... Pero creo que el partido tal vez pedía la suspensión porque creía que podía estar ganando en los sitios donde estaba, pero no porque tenía un impacto. Y yo supongo que cuando aquel video que se filtró de la conversación del presidente de la Junta, del pleno de la Junta con los partidos políticos, en que los partidos dicen, suspensión completa y todo ahí, aunque salieron al otro día a decir lo que no habían dicho o a querer sacar ventaja del tollo que ellos mismos habían contribuido a armar. Yo creo que hay un dato que para mí es revelador. Cuando el presidente de la Junta dice que había hablado con el presidente y que el presidente le dijo que estaba de acuerdo por que consultara a los otros actores políticos, yo digo, en esa circunstancia yo creo que el presidente no se podía ver como uno de los partidos interactuando. Tenía que verse como la cabeza del país.
hasta por razones de seguridad. Porque ningún país, pienso yo, que van a suspender un acto como ese sin informarle, hasta por razones estratégicas, al presidente de lo que está pasando. Y yo creo que si esa información se hubiese suministrado de una manera más adecuada, más cuidadosa, posiblemente el efecto hubiese sido, digamos, amainado, acondicionado, que simplemente soltar en medio del proceso que las elecciones se suspendían porque el centro de cómputo, el voto automatizado no estaba funcionando. Y por eso que te digo que yo creo que ninguno de los actores, ni siquiera el gobierno como responsable final del país, tuvo una claridad de los efectos multiplicadores que eso iba a tener en producir este ambiente de tensión que tenemos. Bueno, Lenny, buenas, señores. Yo sé. Miren, esto hay que verlo, y yo no voy a privar en oráculo, pero yo lo preví. Y no solamente que lo preví, sino que dije que iba a pasar. En el periódico El Día están ahí escritos, cuando nos empezamos a inventar con que la Junta Central Electoral organizara los procesos internos de los partidos, yo pronostiqué que la Junta iba a caer en unos niveles de descrédito tales que le iba a ser imposible organizar las elecciones. Porque yo parto de la siguiente realidad. Aquí nadie pierde. Aquí nadie pierde. Tuvo una junta de vecinos y un vecino saca 70 votos y el otro saca 10. Ese que saca 10 dice que le hicieron fraude o que fue porque otro intervino. En este país nadie pierde. Entonces, cuando lo inventamos con el toyo de la ley de partido y la ley electoral, que la Junta organizara los procesos internos, yo advertía, miren, señores, vamos a someter a la Junta Central Electoral a un proceso de descrédito en los procesos internos de los partidos, donde nadie va a decir yo perdí, sino que se lo va a atribuir al árbitro, que eso iba a mellar la credibilidad de la institución que debía organizar las elecciones nacionales. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurre? Pasa un proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana, el partido del gobierno por demás. Solamente uno podía ganar. Entonces, ahí se inicia un proceso de hostigamiento a la Junta Central Electoral para justificar posiciones dentro de esos partidos. Y ese proceso de hostigamiento fue debilitando a la Junta Central Electoral a tal punto que la Junta se vio abrumada. Abrumada. Todavía, días antes de las elecciones, aquí estábamos con una litia en el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral paralizada, que no podía mandar a imprimir las boletas, esperando a ver, tan rápido como una semana antes, a ver qué pasaba, 15 días 15 antes. 15 días. Esperando a ver qué decía el Tribunal Superior Electoral para yo ver si hago las boletas. Entonces, se fueron produciendo una serie de acumulos que al final de cuentas desbordó la capacidad operativa de la Junta Central Electoral. Esto sin negar que hubo negligencia administrativa en la Junta Central Electoral. Eso no se puede negar. Pero lo que nosotros vimos, esa suspensión de las elecciones se incubó el 20 de mayo del año 1990, del año 2016, se incubó esa crisis. Desde la junta pasada, cuando tuvo también los ataques en el proceso anterior. Aquí tuvimos un proceso electoral en el año 1996 con un sistema adecuado. Adecuado. Con un voto manual, porque las boletas se rayaban, y el escrutinio automatizado. Escrutinio y transmisión automatizada. Pero eso fue en el 2016. En el 2016. Trajimos unos equipos que funcionaron adecuadamente, exceptuando aquellos que no supieron usar. Los escáneres. Solamente no funcionaron los que no supieron usar. O sea, no fueron los equipos, fue la gente que falló. A esa parte hay que sumarle que hubo lugares donde se dieron problemas porque no, y que también recuerda que hubo una parte de los colaboradores que fueron contratados que no se presentaron. Pero la razón por que fuera fue que no lo supieron usar. Entonces, iniciamos un proceso de descrédito con intenciones de forzar negociaciones políticas que nos parieran la ley de partido y la ley electoral, ojo, porque todo está vinculado, y descartamos
algo en lo que ya teníamos pericia. No, no olviden ustedes que nosotros éramos los referentes de modelos electorales de América. Que cuando un país iba a la OEA a pedir asistencia, le decían, ve a República Dominicana. Pero entonces nosotros, para forzar la ley de partido y la ley electoral, empezamos a desacreditar eso que funcionaba de manera adecuada. ¿Qué resulta? Que la ley de partido y la ley electoral entonces no vinieron a ser el reflejo de las necesidades institucionales del país, sino, y ahí voy a robarle el concepto a Percio, sino adecuarla a una solución, a un problema interno que tenía el partido del gobierno. Y no importó los 15 años que estuvimos discutiendo la ley de partido y la ley electoral, lo que hicimos fue que ajustamos esa ley de partido y esa ley electoral a la conveniencia de los grupos que se estaban disputando la hegemonía del partido de gobierno. Y al final, ¿qué tuvimos nosotros? ¿Qué parimos? Dos tollos de ley. Bueno, de esas leyes te puedo decir que creo, sobre todo la ley de partido, yo estuve haciendo más o menos un balance y le debe de quedar menos o cerca de un 30% vigente que no haya sido tocado por el Tribunal Constitucional. Tiene el récord de 6 declaratorias de inconstitucionalidad. Porque no importa, o sea, eso fue un atropellamiento esa ley. No le importaba lo que dijera nada, y punto. Entonces, sometimos a la Junta Central Electoral en un país donde nadie... Señores, no ha habido una sola junta, no ha habido ni una sola junta que no haya salido lacerada un proceso electoral, porque aquí nadie pierde. Aquí tú sacas el 0.15% y dices que te hicieron fraude. Entonces sometimos a la junta a ese proceso con las primarias de los partidos, a organizar primarias. ¿Y qué ocurrió con la junta? Nada, lo que ocurre siempre. Como nadie pierde, la desacreditamos la junta. Entonces esa junta empezó a organizar unas elecciones ya con su imagen mellada. ¿Cuál es el principal activo de un juez? La credibilidad. La credibilidad. Entonces la junta llegó a ese proceso con la credibilidad de por en el suelo. Entonces también todos los días tenía que estar arreglando algo. Entonces unas elecciones son procesos. Otro disparate que nosotros no hemos querido arreglar es, tan pronto separamos las funciones contenciosa y la administrativa de la Junta Central Electoral, no tiene sentido que los miembros de la Junta Central Electoral tengan que ser abogados. Es más, es lo que menos tienen que ser, lo de la Junta Central Electoral, no así lo del Tribunal Superior Electoral. Es lo menos útil que haya en la Junta Central Electoral es un abogado. Es lo menos útil. Yo creo que tiene que ser equilibrado. Se necesitan abogados también, porque tienen competencia resolutoria. Totalmente, porque es a partir de leyes. Necesitamos los abogados. Yo soy abogado. Y tú eres abogado. Para eso tú tienes consultores jurídicos. Lo que hace la Junta son procesos, es fundamentalmente proceso. Más importante, más importante que cualquier cosa, un ingeniero civil, un ingeniero industrial. Yo decía, y en todo caso, tecnólogos. Yo justamente el abogado, ya, el manejo de las leyes. El abogado es indispensable, una visión multidisciplinaria, naturalmente. Yo creo que sí, un tecnólogo. Yo lo que creo que el consejo, o sea, el pleno de la Junta Central Electoral debe ser equilibrado entre diferentes profesionales, en diferentes factores, incluso hasta un sociólogo. Porque tiene que ver con aspectos que van aplicados a la normas. Sociedad. O sea, ¿cómo tú vas a una resolución? Es que un tecnólogo. Es que tiene que quitarle. Y otra cosa. Es que tiene que quitarle esos apellidos. Y no son gerentes lo que se necesita. Y no con ánimo de menospreciar, ¿verdad?, la experiencia, la edad. Pero si evaluamos las edades de todos los miembros de la Junta Central Electoral, también es espantoso. O sea, hay un miembro de la Junta Central Electoral que tiene 83 años. Y no es verdad que las capacidades que tú tienes a los 30, a los 40, a los 50 son las mismas que vas a tener con 80 años. Pero tampoco años. Yo no estaría de acuerdo con que le pongan apellido y que te hacen ingeniero, un cosa. No. Porque ahora mismo el pleno de la Junta Central Electoral lo que hace es administrar procesos. Tú necesitas gerentes. Esos gerentes pueden ser ingenieros industriales, pueden ser abogados, pueden ser periodistas, pueden ser publicistas, pueden ser lo que sea, siempre y cuando sean buenos gerentes. Porque el manejo de la ley, como grita el doctor Portantini, el manejo de la ley, yo tengo un buen abogado ahí como consultor jurídico. No tiene que ser equilibrado. No, el manejo de los procesos, yo tengo ahí como director de elecciones a un buen ingeniero industrial. Ahora, yo no necesito hacer nada de eso para tomar decisiones gerenciales importantes. Por ejemplo, a mí me dicen la noche antes de las elecciones que hay problemas. Y nadie se me va a acostar a mí sin haberme resuelto el problema. Pero eso no hay que ser abogado, ingeniero, periodista, mecatrónico.
Para eso hay que tener el concepto de la gerencia. ¿Y no crees que en ese momento fue oportuno dar un aviso a la población de que habían situaciones y quizá al otro día la gente lo entendiera y no fuera abrupta la suspensión? Porque así fue que a la sociedad que estaba incluso en las filas votando le llegó la noticia de manera abrupta. Incluso hubo personas que llegaron a votar y después se encuentran con que quizá, se suspendieron. Quizá porque el sábado en la noche yo vi la conversación de los delegados políticos y el director de elecciones y el director de informática, se tenía la percepción de que era un tema simple que se podía resolver. De hecho, eso indica que no había conocimiento tecnológico. De esa reunión surgió la idea de que entre 5 de la mañana y 7 de la mañana se resolvía el problema, lo que no se pudo. Sí, incluso se decía que en 10 minutos, una situación de esa complejidad, donde cada máquina subía, se tomaba creo que un minuto, y tú tienes más de 8.000 máquinas, es imposible que en un espacio de 10 minutos tú pudieras resolver una crisis como esa. Vamos a escuchar a nuestro colega. Sí, saludarles a ustedes y sobre todo diferir profunda y ampliamente con el amigo Monegro, porque si tú déjame decirte que dicen que los abogados servimos hasta para remedio. Sí, pero yo sé que ustedes están en ejercicio. En este caso concreto es fundamental, es indispensable la participación de un abogado. Si tú me dices que no se justifica en un órgano técnico como sería Cámara de Cuentas, y que tiene una función de auditar y eso, el que todos sean abogados, o la mayoría sean abogados, porque había un desfase de que Trujillo, 1947, cuando conforma la jurisdicción contencioso administrativa, pues constituye esto en un tribunal de cuentas, y por eso inicialmente eran abogados, y no necesariamente abogados. Pero en el caso de la Junta no. Mayoritariamente el Pleno tendrá que ser considerado a partir de la pericia y el conocimiento de abogados. Esto así, porque no solamente es un tema de administrar procesos, es administrar conflictos. Pero administrar conflictos a partir de una capacidad normativa que tiene con muchísimos huecos y espacios que hay que ir llenando con lo que son las resoluciones. Y eso no puede un científico de la tecnología, un ingeniero, no, para eso están las áreas, ¿verdad? Un departamento de informática y demás. Pero el Pleno pudiera ser multidisciplinario, pero evidentemente que preponderantemente abogados. Sí. Eso se puede armar. Me sumo a esa parte de tu Industria y Comercio emite muchísimas resoluciones. Además de que la Junta Central Electoral también está para hacer cumplir y aplicar normas. Eso no es aplicar leyes. Eso hace rato que no pero es así. Pero no es aplicar, señores. El Tribunal Superior Electoral tiene una capacidad normativa, tiene reservas normativas. Señores, las resoluciones, miren qué pasa. ¿Dónde yo entiendo que está el mal de origen? Ciertamente, y nosotros también nos inscribimos en un sucesivo vaticinio que recogen los medios de comunicación. Decíamos que la Junta no estaba en condiciones de administrar los procesos sucesivos electorales que se daban, y más aún que maneja también todo lo relativo al registro electoral, que es ya por demás una labor sostenida. El registro civil, bien. Pero también decíamos que en modo alguno, con las incongruencias y leyes que, como bien aprecian ustedes, fueron acondicionada. En principio eran leyes positivas, los proyectos que se trajeron, porque eran tipos, ni siquiera 15, más de 20 años. Y diríamos que 20 y tantos. Eso que se discutió era adecuado, pero no fue lo que se aprobó. Efectivamente, ellos hicieron una especie de Frankenstein, fueron cortando, quitando, adecuándolo a sus circunstancias particulares, pese a que consultaron. Y de ahí viene entonces el que leyes incongruentes, en un tiempo récord, le plantearon entonces a la Junta Central Electoral la obligación de que tenías que desarrollarla, de que tenías que llevarla a cabo, donde era matemáticamente imposible. Tú me dices, bueno, tengo que tener una herramienta en línea para el tema de que la doble filiación es un delito electoral, pero ¿cómo tú me vas a hablar de doble filiación y de la herramienta en línea, o en qué tiempo puedo yo hacer eso para concretar esto como un delito, si nos vamos a encontrar con que los padrones electorales de los partidos tienen 20 millones de electores, 20 y tantos, donde solamente tenemos 7.5. O sea, son muchos los desórdenes, los partidos que tienen que adecuar sus estatutos, todos hacer una reingeniería al tenor de las disposiciones de esta ley. Era matemáticamente imposible. Eso era más fácil declararlo nulo todo y comenzar de nuevo. Y la gran desgracia, y donde yo digo que empieza el mal de origen, es que el artículo 99 de la ley 15-19, la ley orgánica del régimen electoral, prevé la posibilidad de que la Junta Central Electoral pudiera plantearse aprobar el voto automatizado. Pero ¿qué pasa? Ese artículo 99, cuando expone el voto automatizado, es una eventualidad, es una posibilidad
que para el futuro le dan a la Junta para que en planes piloto y de forma paulatina vaya asimilándolo. Pero la Junta viene, integra esto, ya eso es una desgracia porque eso no tiene sustento normativo. A la hora de tú verificar el contexto general de la ley, tú te vas a encontrar que cuando se habla del escrutinio, es boleta física. Cuando se habla del rayado, cuando se habla de las modalidades y formas incluso para acudir a los tribunales. Entonces desde ya hay una desgracia porque tendría entonces la discreción de esta Junta que desarrollar con la misma una normativa. Y esto entonces trae consigo ya lo que conocen ustedes este 16 de febrero, que en principio es una crisis electoral e institucional, pero que deviene entonces en una crisis social, una crisis política y una crisis económica. Hasta la embajada norteamericana, una alerta que lo que se usa es para temas fundamentalmente de terrorismo y de desgracias naturales y demás, tuvo que una alerta ante lo que para ellos en términos democráticos era algo grave a sus ciudadanos. Pero vemos ahí que si vamos a buscar el impacto de la economía, estamos en una recesión inducida por este tema, estamos en una incertidumbre, estamos en huelgas, en protestas, en todas las modalidades que ustedes se puedan imaginar. Desde luego, todo esto pues tiene aspectos positivos, el que hay una renovación de la juventud que no participaba. Yo decía que iba a haber una en República Dominicana una abstención de más del 60%. Yo creo que no, que eso va a bajar significativamente porque la Junta, porque la Junta no se ocupó nunca de hacer la campaña y mucho menos el tema del voto automatizado, donde vemos una sociedad de analfabeto. En ese nivel de abstención también se suma la misma crisis de credibilidad que viene arrastrando la Junta, como decía Monegro, desde que se involucra en las decisiones internas de los partidos. Tenemos que hacer una pausa. En breve regresamos y continuamos compartiendo con ustedes. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, y mis redes sociales personales, @LenisGarcíaG. Aquí seguimos compartiendo, ¿verdad? Y sobre todo disfrutando de este rico desayuno. Vamos a ver cuál está dispuesto ya, ¿verdad? Sí. Para continuar con el abordaje del tema. Ahora desde la perspectiva de las soluciones. Sí. ¿Qué necesitamos en este momento? ¿Cuál es el estatus de la crisis? Sabemos que se ha auspiciado la construcción de un diálogo, pero hasta la fecha no hay ni siquiera, no se refleja que se haya dado pasos de avance. Yo entiendo que hay un tema de voluntad y otros factores que nos hemos quedado sin árbitros. ¿Cómo pasamos al siguiente paso? Mira, ya sabemos, se dio la crisis, estamos envueltos en ella, pero el país tiene que avanzar. Tenemos que continuar y para continuar se necesita solución. Yo creo que el país tiene una situación bastante delicada. Porque de esta situación, y fíjate que de la conversación de nosotros están saliendo muchos temas que en algún momento, cuando nos pongamos racionales, vamos a tener que sentarnos en la mesa a crear un sistema adecuado electoral si queremos tener garantías, que dar cierta fortaleza institucional, revisar esas leyes que hemos hecho. Ojalá que no incluya también la eliminación de los abogados, ¿verdad? No, yo creo que... Le ha dolido. No, pero si el abogado buen gerente puede entrar por ser gerente, por ser abogado. Y en eso comparto... Monegro, tú hoy tienes un problema serio. Porque no creo que sea una... Entre abogados te vea, nos sentimos lastimados. Porque no creo que sea una tendencia contra los abogados. Yo creo que lo que... Y es como estoy asimilando su idea, es que haya una representación multidisciplinaria en un evento en que se toman decisiones importantes, donde la tecnología, que ya es un factor importante para la organización del país incluso, el tema, yo digo, la contaduría es algo que tiene que estar allí, y le decía fuera de cámara, un estudio de Konrad Adenauer, que es la fundación alemana, hizo un estudio sobre el histórico de las elecciones dominicanas en el periodo democrático y detectó que más del 70% de las actas tienen inconsistencia. Nosotros vamos ahora a volver a votar con el voto manual. Y ese voto manual acumula también todas las malamañas del sistema y las incapacidades del sistema. En este momento que estamos ahora, 15 de marzo, y yo creo que es muy importante esto porque nosotros tenemos que retomar el ritmo del calendario electoral. Es decir, ese punto negro de la suspensión hay que superarlo. El 15 de marzo
celebrar esas elecciones para que nos ponga en el tiempo real hacia mayo, que es donde vamos a tener. ¿Qué yo creo que debe ocurrir el 15 de marzo? Primero, pienso que va a votar mucha gente. Va a salir a votar mucha gente y va a ir mucha gente prejuiciada a las mesas electorales. El que está en contra o el que está a favor del gobierno. Y eso nos puede generar en el orden social un ambiente bastante tenso en los centros de compra. De hecho, la sociedad está polarizada en torno a este tema. ¿Qué debe ocurrir ese día ahí? La Junta tiene que asegurarse que esas mesas a las 7 de la mañana estén abiertas y en condiciones de que los ciudadanos, que a veces se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y se te presentan en la mesa, no tengan ningún obstáculo de que alguien que debió estar ahí y que no estaba a las 6, el presidente, el secretario, una persona clave para poder dejar formalmente abierta la mesa. Yo creo que ese es un punto importante. Otro punto importante es que la Junta debería ver cómo puede proveerse con el Instituto de Contadores, con la misma universidad y los estudiantes de término de las universidades de contabilidad, para que acreditados como tal puedan ir a ser una especie de auditores finales para levantar esas actas finales. Que puede, una persona puede vigilar varios centros porque él puede simplemente ir a ver, verificar el cuadre de esas actas para que esas actas no comiencen a ser una fuente de conflicto, de impugnaciones, que vamos a tener posiblemente montones aquí. Porque yo no creo que haya muchas posibilidades de que aquí, de aquí al 15, nosotros pudiéramos tener un acuerdo entre los partidos que vendría a ser conveniente desde el punto de vista de generar un ambiente positivo hacia las elecciones. Posiblemente un gran acuerdo pudiera estar más encaminado hacia mayo. Si ocurriera de aquí al 15 de marzo, fantástico. Yo creo que no nos haría daño. Pero yo creo que estas son medidas que la Junta tiene que asegurarse de que no ocurran. Incluso, conversando allí nosotros en el pasillo mientras esperábamos, Daniel daba un dato de una cantidad de votos nulos que había en el proceso a mano, porque la gente parece que no distingue bien con lo del voto preferencial, de que no puede votar en dos boletas diferentes. Entonces te marcan un alcalde en una boleta y te marca uno o dos regidores en otra boleta. Y de otro partido. Y si lo que hacen entonces anular el voto. Y también dos regidores del mismo partido y hasta tres. Correcto. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que precisarlas mucho en la promoción frente a los electores. El mismo esquema del voto preferencial de los regidores es un punto desafiante en este proceso. Porque complica la contabilidad. Claro, lo va a hacer más lento. Eso puede generar problemas. Lo va a hacer más lento y lo va a hacer conflictivo, porque en el momento que se esté contando, los delegados políticos van a defender cada voto o van a defender lo que creen que es un voto correcto allí. Entonces, yo creo que esos son aspectos que la Junta tendría que asegurarse, porque vamos a votar con el mismo mecanismo que hemos estado votando, que es imprimir las boletas, y esas boletas estarán impresas en su tiempo real. Ya han impreso buena parte, iba a entrar ahora a la del voto automatizado, a la que estaban en el voto automatizado, se están ya transfiriendo a papel. Y yo creo que ahí simplemente hay que, y ahí quizás vuelvo a la parte gerencial de cómo montar que estén las boletas, que el personal esté, que tenga las instituciones, y agregaría que hay que hacer una intensidad en la publicidad en esos puntos que pudieran ser confusos para que no nos genere conflicto el día de las votaciones. Permítame meter una cuña. No podemos someter a la Junta Central Electoral al mismo hostigamiento que tenía la que la tenían sometida. Hay que darle sosiego a la Junta Central Electoral y hay que apoyarla. Quizá en ese apoyo, por el tema de confianza, con la suspensión de las elecciones, la Junta ha perdido confianza en la población. Quizás un proceso de acompañamiento para dotarle de la confianza frente a la población. Pero no podemos someter a la Junta Central Electoral al hostigamiento, que la Junta tenía que atender 8,000 cartones a la vez. Pero es muy difícil. Pero hay un aspecto importante. Hay un aspecto importante a propósito. Ah, pues lo fuimos. La OEA está aquí. El IFE está aquí. Pero estaban aquí el 15 de febrero también. Sí, estaban. Pero los partidos han pedido que ellos permanezcan hasta las elecciones como una garantía de acompañar a la Junta. Hay un detalle, Pérez y Monegro. La gente que maneja organismos cuyo flujo de servicio y operatividad descansa sobre temas informáticos deben de tener siempre
un consultor externo que chequee y controle en cierta medida, sirva de fiscal de ese organismo, de interventor, para ver quién, si quien hace la gestión institucional está... Una especie de auditor externo, un técnico. Auditor externo. Por ejemplo, una de las peores cosas que hubiera evitado todo ese fiasco fue la inobservancia del protocolo de control de calidad. Si se hubiese aplicado rigurosamente el protocolo de control de calidad, días antes ya se hubiera detectado el posible fallo. Es un proceso. Claro. Bueno, la Junta hizo el planteamiento de que no hizo la prueba. Hizo un mea culpa prácticamente. Pero miren qué pasa, va a ser muy, muy difícil restablecer la credibilidad de la Junta, porque precisamente quien da espacio, quien da lugar por una falta de arrojo, determinación, qué sé yo, es la propia Junta, cuando extiende un problema que pudo haberse centrado estricta y exclusivamente en 18 municipios, que si bien concentraban el 60 y tantos de los votos, por ser las grandes urbes, no concentraban la mayoría de las candidaturas, que estaba entonces en el 32 y tantos de los votos, con los 140 municipios que suponen más del 75% de las candidaturas. Estamos hablando que si la Junta no se deja presionar de los partidos políticos, que debió siquiera tener la pericia, bueno, ustedes me presionan y me van a llevar a esto, venga, vamos a hacer una rueda de prensa en conjunto y vamos a hacer el planteamiento donde ustedes sean responsables, no hacer lo que hicieron al final, como bien observaba Percio, de que después no, lo que quisieron fue pescar en Río Revuelto, calibrar cómo estaban los numeritos y ver cuál era entonces la decisión simpática. Trajano, entonces metió la pata en Trajano, esa parte, excusa, no debió entender esto. Excúsame un minuto. En el video que se coló, que es una de las revelaciones más interesantes de ese proceso, los delegados de los partidos acordaron con la Junta participar de una rueda de prensa. Y eso era necesario porque luego los mismos dirigentes de esos partidos empezaron a tirarle las cajas y los cajones a la Junta como que había tomado una decisión de forma independiente. Porque para los partidos su tema es votos, no tienen que ver, y por eso no ha habido el advenimiento, ni le interesa en modo alguno el que haya un compromiso nacional, un diálogo. Fíjense que ya se hizo el planteamiento de que Agripino, incluso nosotros planteamos que además de Agripino, don Pepín Corripio, qué sé yo, y que se encabezara un diálogo, pero no les interesa a los partidos políticos porque es precisamente voto. Entonces tenemos el inconveniente. Pero ¿sabes también por qué no interesa? Porque siempre en medio de estos procesos habrá quienes quieren sacar ventajas políticas en el afán de la lucha por el poder. Eso no está claro. No solo eso, porque sino, fíjate de sino qué manera. Los problemas personales que hay, claro, en nuestra dirigencia política. En los diferentes partidos, pero también. Bueno, también hay un tema, a que gente que ha dado muestras de sobra de que no quieren que le cuenten los votos ni le interesa el proceso. Miren, el tema de los partidos y el diálogo, yo creo, y hablo de primera mano, hay una disposición de los partidos de abocarse a acuerdos que trasciendan a esta crisis, que ayudan a superar esta crisis. Está del lado de la Fuerza del Pueblo esa disposición, está de la disposición del Partido Revolucionario Moderno, está de la disposición del Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno. Y lo han externado además, públicamente y soterradamente. Existe... Eso parecería solo retórico. No es retórico porque, y sé, he tenido conversaciones con... Existe esa disposición. Ahora, ¿qué resulta? Y ahí venimos con uno de los problemas que tenemos en la sociedad. Latino Barómetro señalaba que nosotros dominicanos, el 80 y tantos% de los dominicanos no confiamos en nadie, ni en nuestra madre, ni en la Virgencita de la Altagracia. No es en la Junta, no es en las instituciones, no. Es en Perso que yo no confío, ¿ven? No confiamos en nadie. Uno. Dos. Hemos desarrollado una capacidad de ofender. De irrespetar. Y de irrespetar, que eso no tiene madre. Entonces, don Percio Maldonado, que está tranquilo en su casa, que ha logrado desarrollar, ha logrado crear un sosiego familiar con muchos años, lo va a pensar dos veces si va a poner ese sosiego en riesgo con tal de mediar entre los partidos políticos, aunque Percio sabe que él puede hacer un trabajo de mediación entre los actores, pero lo va a pensar porque siempre existirán sectores que le van
a romper su sosiego y la primera que le va a decir es su esposa, ¿para qué te metiste en eso? Entonces, son cosas que dificultan eso. O sea, los partidos en este momento, por lo menos los actores fundamentales entre los partidos políticos, están a disposición de sentarse en el diálogo y están a la espera de que alguien... Me parece que eso es para consumo mediático. Ah, o sea, gente no, en el fondo. No. Pero una pregunta. Trae un pliego pregunta. De condiciones irracionales porque no le interesa pero, no, pero que haya muy, ningún apelamiento. No, pero es muy simple. Y es natural que la oposición busque eso. Pero es muy simple. Es muy simple. ¿Queremos demostrar si es una posición mediática? ¿Vamos a convocarlos? Pero esta es la idea. La idea de esta mesa es justamente esa. Pero te vamos a hacerle la convocatoria. Un pleno de condiciones irracional para que no haya ningún vamos diálogo. Vamos a hacer algo desde aquí, vamos a hacer un no llamado, vamos a hacer acuerdo. Un documento público, lo firmamos pero y se lo creo, enviamos a los diferentes partidos. Podemos proponer ahí algunas figuras que entendamos o que sean ellos de manera voluntaria, que cada partido presente una persona que les represente y se hace pero entonces mira, de esa manera. Hay una salida que pudiera ser el camino. El Consejo Económico y Social ha hecho un planteamiento. Hoy salió un comunicado. A propósito. Ha hecho un planteamiento en el cual ofrece ese espacio y ahí incluso tenemos representación de todos. Es un escenario institucional. Institucional. Yo creo que debemos empujar a que dentro de ese marco hay, ese escenario. Ahí está el mediador histórico. Agripino, pero ya hay sectores que lo están rechazando. Okay. Tenemos que hacer una pero mira, pausa. Tú traes a la Madre Teresa de Calcuta y habrá sectores que van a rechazar. Olvidémonos de eso. Tenemos que sentarnos porque siempre hay gente que apuesta en el caos, que son antisistema. Tú aquí traes, se está apostando tú a eso. Tú a Jesucristo resucitado y lo van a objetar porque yo no sé si es verdad, si fue el que resucitó fue otro. Tenemos que hacer una pausa. En breve regresamos con esta interesantísima conversación con nuestros invitados. En los 5 más, conoceremos 5 países con brote de coronavirus y que tienen contacto constante con República Dominicana. En el puesto número 5, Estados Unidos. 14 de los pasajeros del crucero Diamond Princess dieron positivo para un total de 57 casos de coronavirus en Estados Unidos. Y aunque las autoridades mantienen a las personas en cuarentena, no deja de ser un riesgo el contagio a distancia. En el cuarto lugar, Brasil. Cientos de pasajeros provenientes de Río y Sao Paulo aterrizan en los aeropuertos dominicanos diariamente. Y aunque hay un único paciente contagiado, es un paciente de 61 años que estuvo en Italia del 9 al 21 de febrero. En el tercer lugar, Canadá. Gran número de turistas canadienses eligen nuestro país para vacacionar. Actualmente en Canadá se reportan una docena de contagios en las últimas semanas. 3 de estos han sido revisados y dados de alta. Las autoridades canadienses restringieron la entrada de ciertos países y destinos. En el segundo lugar, España. El coronavirus se ha expandido por casi toda Europa. Una pareja de turistas italianos dio positivo al examen en Tenerife. Actualmente España tiene 12 casos de coronavirus desde el 14 de febrero y debido a los miles de visitantes y residentes dominicanos que vienen a nuestro país, España es un destino que debemos tener en cuenta. Y en el primer lugar, Italia, con 374 casos y 12 muertes, es el país de Europa que más ha afectado el coronavirus. El último fallecido fue un varón de 69 años. Por ahora, todos los fallecidos son personas de edad avanzada, la mayoría con enfermedades persistentes. Hasta aquí, los 5 o más. Seguimos con más en opiniones. Como vimos en nuestros segmentos, los 5 o más, se hablaba del auge del coronavirus, pero nosotros queremos retornar al tema principal que estamos conversando para que no se queden las ideas inconclusas. ¿Cómo puede impactar los resultados de la investigación que se ha dejado en manos de organismos internacionales en este momento? ¿Eso pudiera ser un aliciente a la crisis o ustedes entienden que no? Yo estimo que no servirá de mucho porque es un aliciente naturalmente porque da un espacio de distensión de que se está haciendo un trabajo independiente, pero una cosa es una investigación técnica que es lo único que estaría... estas instituciones que estarían haciendo y otra es la investigación penal que supone otra logística de verificar las pruebas, de obtenerlas a partir de lo que es el rigor constitucional que le corresponde en este caso al Ministerio Público, si entró alguien, si salió la cámara, cómo se dio todo esto, quién pudo participar, las causas, las motivaciones, si hay transferencias y demás en una u otra cuenta, si hubo algún pago. Nada de eso lo va a tocar
la Organización de Estados Americanos es, hubo manipulación, no lo hubo, y el resto descansará, y qué es lo que quiere, establecer responsabilidades, descansará en el Ministerio Público, que tiene también el cuestionamiento. Bueno, yo creo que a quien más le interesaría en este caso que se den resultados sea al mismo gobierno, porque ha sido el más afectado de cara a su imagen con esta crisis que gran parte de la población le señala como responsable o culpable de lo que ha acontecido. Yo creo que aquí hay dos posibilidades. O que la investigación te diga que se trató de un error y la Junta carga con la culpa, o que te digan que hubo manipulación en algún de alguna manera. Y eso, bueno, abre otro escenario. Y entonces abre otro escenario. Evidentemente que si se dice que hay, que no hubo intervención manual, sino un error de la Junta, bueno, ya eso es una cosa que les repone en parte. Pues yo creo que el PLD ya tiene un daño ocasionado con la coyuntura. Sin embargo, yo creo que de aquí al 15 ese informe no va a estar. Me sorprendería que esté de aquí al 15 de marzo. En lo absoluto, ni siquiera está trabajando todavía. Por tanto, yo creo que es un informe que tal vez hay que proyectarlo más hacia mayo, a las elecciones de mayo. ¿Qué va a pasar el 15? Para mí, la mayor preocupación que yo tendría ahora como ciudadano o como gente que ha estado preocupado por el tema electoral es decirle a la Junta, no hay espacio para error. Este proceso tiene que ser bien montado, la Junta tiene que agenciarse toda la ayuda que sea necesaria para que esa logística de distribución de materiales, de apertura, tener la garantía con todo ese personal que trabaja en la mesa de que tenga la responsabilidad de acudir al compromiso de aperturar ese asunto, tratar de lo más posible de quitarle esa imagen de compra de votos y de chanchullo en torno a los centros electorales que lo congrega básicamente el voto manual, y ver que esto pase. Porque observemos las manifestaciones de la Plaza de la Bandera. Ahí hay una gente que no quiere partidos, o no ha querido partidos. Por tanto, los partidos tienen que aprender la lección aquí también. Es decir, esa gente lo que está diciendo es, queremos respuesta y queremos elecciones creíbles. Entonces, la Junta tiene que dar respuesta a esas cosas. Tiene que convencer a la gente de que el resultado de esas elecciones es el resultado real, concreto, de la expresión del voto del elector dominicano. Creo que va a acudir una mayor cantidad de personas que las que iban a votar el 16 de febrero, y vamos a ir con el ánimo encrispado. Entonces yo creo que la gente tiene que encontrar la puerta abierta cuando vaya para que pueda entrar y que se vaya de ahí. ¿Afecta esto la intención de voto? Lo que ha pasado desde su punto de vista como politólogo, ¿cambia el escenario de que quien vaya a votar por Juan o Pedro, o el que iba a votar ya el 15 de febrero sabía por quién iba a votar? ¿Esto cambiaría entonces la intención de votos? Indiscutiblemente que hay un impacto que no se puede negar. Y sobre todo porque esta situación ha logrado concitar el voto castigo en contra del partido de gobierno. Hay que dejarlo muy claramente establecido. Si algún arma eficaz y eficiente se le dio a la oposición, se lo dio la Junta Central Electoral, en términos de que a través del voto castigo al gobierno se está castigando la Junta, en razón de que siempre se ha presentado la Junta en un paralelismo con el partido de gobierno y sobre todo con las preferencias del presidente de la República. Aunque es una institución independiente. Y creo que al que tiró las dos bombas lacrimógenas, ahí tienen que reservar. El que gane tiene que reservarle un reconocimiento. Un reconocimiento, sí, así es. Entonces, eso es indiscutible. Creo que va a haber una mayor participación. Las elecciones municipales, no teníamos elecciones municipales independientes del año 1968, pero ahora no van a ser las elecciones cenicientas que siempre fueron dentro del contexto del espectro electoral. El discurso del presidente Danilo Medina en su rendición de cuentas el pasado jueves, ¿de qué manera impacta quizás en esta situación que tenemos? Me pareció un discurso
desde la óptica del presidente y tomando en cuenta el ambiente en el que se presentaba, un discurso optimista y que dejaba también esperanza, no solo al pueblo diciéndole yo hice esto, sino también a sus propios seguidores, como para que levantaran el ánimo, ¿no? Me impresionó muchísimo el uso del cambio, que quería hablarlo con usted, de qué manera esto puede... Se monta entonces el PLD en este eslogan del cambio, que se sabe es la insignia del partido de oposición. Bueno, para tener equidad, José. No, mira, yo creo que el presidente ha dado un discurso como presidente de la República, sí, tanto con relación a este tema... Electoral, su pronunciamiento, han tratado de llevar tranquilidad a la gente. Mira, nosotros vamos a apoyar las próximas elecciones, porque en las próximas elecciones se requiere dinero. Y la ventaja es que, como es de despedida, ya del resumen de las concreciones del mandato completo. Y exactamente, y en la rendición de cuentas, hizo una rendición de cuentas de sus 8 años. La gente dice, pero no dijo tal cosa. Bueno. Él dijo lo que entendía que tenía que decir. Yo siempre he dicho que para tú hacer un discurso que complazca a todo el mundo, tendría que hacer 10 millones de discursos personalizados. Él dio el discurso que él entendía que tenía que dar. Sin embargo, yo creo que ahora el centro de la atención del país está en que nosotros el 15 de marzo tengamos elecciones justas, libres y transparentes. Hay que apoyar a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral tiene que hacer lo que tiene que hacer porque, como dice Percio, no tiene margen de error, no tienen espacio para cometer error, tiene que hacerlo de manera adecuada, y los partidos tienen que entender que aquí el 15 de marzo va a haber elecciones, quieran o no, aquí va a haber elecciones el 15 de marzo porque la democracia tenemos que preservarla. La democracia no es de los partidos son instrumentos de la democracia, pero la democracia es de los ciudadanos. Totalmente. Vamos entonces a darle la palabra a Potentini. Contigo concluimos porque, como saben, el tiempo en televisión es traicionero. Ustedes tienen la ventaja de que es escrito y pueden, ¿verdad?, disponer de más páginas, pero aquí lamentablemente no tenemos esa posibilidad. No, nosotros reiterar la propuesta que hicieron. En nombre de todos. Reiterar la propuesta que hiciéramos como Fundación Justicia y Transparencia, y es que esos jóvenes, esta renovación, este deseo, esta participación, este despertar cívico que se ha aprovechado por parte de la Junta Central Electoral y que le extienda la posibilidad de convertirlo en un ejército cívico de cuidado, de seguimiento, de garantizar elecciones limpias y transparentes, que en definitiva es lo que se busca, a partir del esquema de observación electoral, observador de escrutinio, y que ya hay un antecedente de una resolución que diera la propia Junta en el año 2012, para que, similar a lo que es la estructura de los observadores electorales internacionales y los nacionales a través de sociedad civil, estos jóvenes se han incorporado. Una de las de los requerimientos es precisamente que no sean pertenecientes a ningún partido político, y con ello pues aprovechar ese despertar y ese reclamo. Muy bien, muchísimas gracias. Queda abierta también la propuesta que presentamos aquí de invitar al diálogo para ver si realmente es un tema de discurso, es discursivo, o hay realmente una voluntad de los partidos políticos de sentarse a dialogar para buscar solución no solo a la crisis momentánea, sino soluciones de cara al futuro para evitar repetir este tipo de situaciones, pero tomar también esta experiencia para fortalecer en todos esos factores que hemos hablado. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por compartir con nuestra audiencia. Ustedes, las gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.